la bandera en alto. Y ya abren las compuertas y están en carrera. Luchan los primeros 100 metros. Rack Gold tratando de irse, pero a la parte de afuera Mechanic Lady está dominando. El ejemplar Bandit Bomber salió último en esos primeros 250 metros para la delantera Mechanic Lady con dos cuerpos. Rack Gold al segundo a medio. Ahora Bandit Bomber afuera se coloca en el tercero, un cuerpo más atrás en el cuarto lugar. Están luchando Kid Buster y Toño M. En los 800, a la parte de afuera, Raccoon se está emparejando con Mechanic Lady en la lucha por la delantera. A solo medio cuerpo afuera, Bandit Bomber en el tercero, dos más atrás. En el cuarto lugar, Toño M a medio. En el quinto y último puesto queda Kid Buster. En los 500 metros finales afuera, Bandit Bomber cabeza al frente, Raccoon y Mechanic Lady siguen luchando el segundo lugar a dos. Toño M en el tercero, último, se aleja unos seis cuerpos al ejemplar Kid Buster. Bandit Bomber sigue dominando por medio cuerpo ahora para el segundo. Rack Gold en el tercero a medio. Lucha Antonio M. Mechanic Lady. Aquí en los 125 finales, Bandit Bomber se despega con dos cuerpos. Rack Gold para el segundo le viene a buscar, pero Bandit Bomber se mantiene con dos cuerpos para ganar el segundo. De Rack Gold tercero, Antonio M. cuarto, Mechanic Lady. El último lugar para Kid Buster.